Muy buenas tardes, estimados televidentes, radioyentes e internautas. Hace 126 años cayó José Martí en Dos Ríos. Moría el hombre, el alma ejemplar de la gesta independentista de 1895. Nacía para siempre el héroe, el apóstol de las más grandes ideas patrias. A él dedicamos nuestra emisión de Cuba Debate en Mesa Redonda en esta jornada del 19 de mayo, que tengo el placer de compartir como habitualmente con la periodista de Cuba Debate TV, Ana Álvarez Guerrero. Buenas tardes, Anita. Muy buenas tardes para ti y para todas las personas que hasta ahora nos ven y escuchan. ¿Cuál fue el concepto martiano de unidad? ¿Cómo ha acompañado la prédica y práctica revolucionaria? ¿Cuál es el alcance de con todos y para el bien de todos, aún en nuestra actualidad? Bueno, sobre estas interrogantes estaremos llevando el análisis de hoy con dos importantes investigadores de su pensamiento y obra. Uno de ellos es el doctor Pedro Pablo Rodríguez López, investigador titular del Centro de Estudios Martianos, y el doctor en Ciencias Luis Toledo Sande, investigador, ensayista, profesor y periodista. Bueno, pues dos reconocidos especialistas del tema martiano para hablar sobre Martí, pero también tendremos a la joven generación de estudiosos de José Martí en nuestro segmento de entrevistas. Nuestro colega Oscar Figueredo Reinaldo pues tiene una muy joven invitada que nos estará presentando más adelante en nuestra mesa redonda. Más que un mundo, más cuando se muere en brazos de la patria agradecida, la muerte acaba. La prisión se rompe, empieza al fin con el morir, la vida. José Martí Pérez cae en combate el 19 de mayo de 1895 en Dos Ríos. Luego de un azaroso peregrinaje, sus restos llegan a la terminal de ferrocarril de Santiago de Cuba el 26 de mayo. Y se trasladaron al cementerio donde fue colocado el ataúd en medio de la capilla en construcción. El 27 de mayo realiza la despedida del duelo el coronel José Jiménez de Sandoval y se procede a la inhumación en el nicho número 134 de la Galería Sur. En la época, el cementerio estaba organizado en varios patios, limitado por un recuadro de galerías de nichos, constituidas por un grueso muro cuyo espesor permitía contener un ataúd en profundidad. Terminada la guerra necesaria en 1898, el diario El Espectador da a conocer que los cubanos emigrados en Jamaica, en gesto patriótico, costearon dos lápidas de mármol para ser colocadas en las tumbas de Carlos Manuel de Céspedes. Bueno, no sé qué ha pasado con el material. Si podemos seguir poniendo el material, por favor, para seguirlo viendo en nuestra mesa redonda. El de Céspedes y José Martí. Traídas por Emilio Bacardí, el domingo 16 de octubre se efectuó el primer acto político de homenaje a los ilustres patriotas. La modesta lápida colocada sobre el nicho de Martí tenía inscrito: los cubanos te bendicen. En 1906, el gobierno interventor norteamericano dispuso la demolición de las galerías de nichos por estimarlas peligrosas a la salud pública. Esta orden se llevó a vías de hecho. Tal circunstancia obligó a considerar la manera de salvaguardar los restos martianos. Por ello, se decide la construcción de un pequeño monumento. El 24 de febrero de 1907 fueron exhumados los restos de José Martí. Estuvo como invitado especial el capitán del ejército cubano José Martí Zayas Bazán, hijo del maestro. El 7 de diciembre de 1907 fue inaugurado el templete, obra del artista y patriota José Bofill Cayol. El monumento de filiación clásica exhibía un frontón decorado con una estrella de cinco puntas. Sobre la puerta, una pequeña lápida con la inscripción Martí. Y en las paredes laterales, otras lápidas con pensamientos del apóstol e información de los patrocinadores del panteón. En 1912 se crea la asociación Pro Martí, integrada por las maestras del colegio número 3 Spencer, que promovió el cuidado sistemático del sitio. A sus gestiones se debe el busto de Martí que el escultor italiano Ugo Luisi esculpiera.
y que fue inaugurado el 19 de mayo de 1913. En diciembre de 1943 se constituye el comité Una tumba digna para el apóstol. Fue su presidente Felipe Salcines Morlote. Las ideas del comité lograron difusión nacional con el periodista Guido García Inclán desde las páginas de Bohemia. El 19 de febrero de 1945, el senador Helio Filenos de Cárdenas presentó un proyecto de ley para la construcción de la tumba y se concedió un crédito de 100.000 pesos. Se convocó un concurso nacional. El 5 de mayo de 1947 se dictó el fallo. Los ganadores fueron el arquitecto Jaime Benavent y el escultor Mario Santi, quienes estuvieron asesorados por Emilio Roy de Lucherín. El 8 de septiembre de 1947 se procede al traslado de los restos de Martí al retablo de los héroes. Fue colocado en una hornacina protegida por una reja de bronce que permaneció cubierta por una bandera y un ramo de rosas. Sin dudas, fue escogido el lugar más apropiado para su descanso temporal. Allí, junto a José Maceo, a Guillermón, a Flor y a muchos otros. Algunos años tendrían que pasar para la inauguración del mausoleo, prevista para el 30 de junio de 1951. Fue considerado este acto como el entierro cubano de José Martí. Se le rindieron magnos honores como mayor general del Ejército Libertador muerto en campaña. A las 2 de la tarde del viernes 29 de junio se realizó el traslado desde el retablo de los héroes hasta el Palacio de Gobierno Provincial. En el Salón de los Espejos se colocó la urna en un túmulo. Se pusieron ofrendas florales y comenzaron las guardias de honor prolongadas hasta las 2 de la tarde del siguiente día. Y cuando las realizaron, los máximos representantes de los partidos políticos, además del presidente de la República y otros integrantes del gobierno. Luego fue colocada la urna sobre andas, arropada por la enseña nacional y rodeada de rosas blancas. Se llevó hasta el Armón. Comenzó el desfile por las principales calles engalanadas con banderas y flores. Fueron calculados en más de 150.000 los asistentes. Ya en el cementerio, el presidente Carlos Prío trasladó la urna y dijo el discurso principal. La obra funeraria recuerda la sobriedad del estilo románico, inscripta dentro de la filiación del movimiento monumental moderno. Los diferentes niveles simbólicos presentes en este conjunto lo convierten en un paradigma de la aprehensión por parte de los creadores del ideario martiano y resulta la obra más importante de carácter funerario que contiene el cementerio Santa Ifigenia. No escaparon al simbolismo de los materiales empleados, piedra de jaimanitas, en alusión directa al occidente del país, donde nació el héroe, utilizada para la construcción del bloque principal y los monolitos, y mármol gris para los pisos y enchapes, traído de un sitio cercano a la finca Labra, en la isla de Pino, hoy de la juventud, que rememora el lugar donde Martí alivió las dolencias adquiridas en el presidio. La figura del apóstol fue tomada como bandera para la nueva etapa de lucha iniciada en 1953 por Fidel Castro y la generación del centenario. Fue proclamado como autor intelectual del asalto al cuartel Moncada. Sobre el pensamiento martiano, se erigió y fundamentó un proyecto de nuevo país. La muerte da jefes, la muerte da lecciones y ejemplos. La muerte nos lleva el dedo por sobre el libro de la vida. Así, de esos enlaces continuos invisibles, se va tejiendo el alma de la patria. Bueno, un material de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Santiago de Cuba que hemos querido compartir en este inicio de la Mesa Redonda y que estamos compartiendo también en los portales, en las páginas de Facebook de Cuba Debate y en su canal de YouTube también, para recordar este momento y el lugar donde hoy reposan los restos de nuestro héroe nacional, José Martí. Pero la unidad es el centro del análisis de nuestra Mesa Redonda de hoy y viene precisamente de que tanto en el discurso de el informe central del Congreso del Partido recién concluido, hecho por el general de ejército Raúl Castro Ruz, como en el discurso de clausura de ese evento, hecho por el primer secretario del partido, Miguel Díaz-Canel, se pone a la unidad como el elemento fundamental
que nos ha traído hasta aquí, el que nos ha permitido sobrevivir a los más importantes y enormes desafíos. Para Pedro Pablo Oliva, ¿qué tan importante era para Martí, Pedro Pablo Oliva, para Pedro Pablo Rodríguez, disculpa, qué tan importante, estaba acordando ahora de la figura de Martí hecha por Pedro Pablo. Para Pedro Pablo, ¿qué tan importante era para Martí el tema de la unidad? ¿Cómo concebía la unidad de las fuerzas revolucionarias para enfrentar la revolución, para enfrentar los desafíos que tenía por delante la gesta independentista? Bueno, necesariamente este tenía que ser un tema y una preocupación central en Martí, porque justamente la falta de unidad fue lo que condujo al fracaso de la Guerra de los 10 años y a divisiones entre los propios patriotas que en ocasiones alejaron a muchos de ellos entre sí durante muchos años. Luego, yo diría que Martí fue un estudioso aventajado de aquella guerra. Ya sabemos que inclusive mientras estuvo en Guatemala estaba preparando un libro, y ahí están muchos apuntes que fue tomando, quizás muchos de ellos de inicios de la guerra, por José Joaquín Palma, que había sido ayudante de Céspedes, para preparar aquel libro sobre la Guerra de los 10 años. Las referencias de él a la guerra a lo largo de los años 70 y pico, 80, e inclusive ya en los momentos en que está fundado el Partido Revolucionario Cubano, insisten una y otra vez justamente en que no puede reproducirse los mismos problemas de la guerra del 68, porque producirían de nuevo también eso que él dijo, que más que perder la guerra, lo que nosotros dejamos caer el sable, dejamos caer las armas. Y yo creo que esto fue, digamos, algo sobre lo cual él reflexionó muchísimo y trató de encontrar cómo solucionar el asunto. Bueno, podrían haber quizás diversas maneras de solucionarlo, algunas quizás más acertadas, otras quizás menos acertadas. Por ejemplo, los patriotas se dividieron en dos grandes grupos, los que se dedicaron a analizar la guerra del 68. Unos le echaban la culpa a la Cámara de Representantes, otros se la echaban a las desobediencias de algunos jefes militares. Y eso produjo polémicas también e inclusive choques de opiniones. Los dos libros más significativos que se escribieron entonces y que iniciaron una lista enorme de publicaciones en torno a las guerras, el de Fernando Figueredo y el de Enrique Collazo, pues coincidían en atribuirle a la Cámara de Representantes a su desacertada decisión de poner a Céspedes y a toda la manera que tuvieron de, digamos, tratar de impedir que hubiera una dirección centralizada en Céspedes, la culpa de lo ocurrido. Los otros defensores de la Cámara, pues en sus artículos, en sus trabajos y en sus polémicas, pues defendían que la culpa era de los militares. Todo esto, desde luego, contribuía a mantener divisiones, a mantener puntos de vista encontrados e inclusive a veces a levantar diferencias en el orden personal entre algunos de aquellos patriotas. Yo creo que Martí comprendió inmediatamente, lo debe haber comprendido, supongo yo, desde los propios finales de la guerra, y ya había algunos indicios en sus palabras cuando llega a Cuba en 1878, de que ya está pensando y tratando de resolver este asunto. Yo creo que la experiencia del mundo moderno en los Estados Unidos, la experiencia de sus propias estancias en Guatemala, en Venezuela, su análisis inclusive de la política europea de la época, le fueron haciendo comprender que había que encontrar un mecanismo diferente. Y ese mecanismo fue el Partido Revolucionario Cubano, que como se ha dicho varias veces por muchas personas, no fue un partido creado para ir a unas elecciones, no fue un partido electoral, fue un partido para organizar una guerra que daría pie a una república, que no sería cualquiera república o una república más, como las otras de América, ni siquiera como la propia República Norteamericana, ni siquiera como la propia República Francesa de la época, sobre las cuales estas dos, la europea y la de Estados Unidos, Martí emitió juicios críticos muy valiosos. Se trataba de que, y es mi opinión, quizás otros no la tengan igual, se trataba de buscar una forma de organización en que cupieran las ideas de los militares, las ideas de los, vamos a llamarlos así, como les decían ellos, los civilistas, y que trabajaran juntos para
para que en ese trabajo unido pudiera lograrse lo que Martí quería, que era justamente poder comenzar una guerra bajo condiciones distintas. Pero era una unidad entonces con un sentido amplio. Con un sentido amplio con los patriotas. Pero además que no podía y no debía cerrarse a lo que serían las líneas siempre de trabajo del Partido Revolucionario Cubano y del propio Martí. Pensemos en el manifiesto de Montecristi. La guerra no es contra el español. Y por eso, bueno, algunos amigos historiadores que han estudiado la información que hay sobre la guerra del 95 calculan que hay entre un 12 y un 15% de mambises que fueron españoles. Y tuvimos varios generales, inclusive españoles. Y está el caso de Miró Argenter, que fue uno, inclusive no solo fue uno de los generales, catalán y enemigo de la monarquía, sino que además fue después uno de los historiadores que escribió sobre las guerras de independencia, sobre la guerra de independencia del 95. Bueno, el partido, yo diría que fue la solución que Martí buscó y que fue útil. ¿Por qué? Porque de alguna manera daba una posibilidad de que cada cual o cada grupo, o cada grupo inclusive hasta de amigos, trabajaran juntos por el mismo objetivo. Si estudiamos las bases del Partido Revolucionario Cubano, que parecen muy sencillas y tienen una enorme sabiduría política, nos damos cuenta de que Martí fue trabajando en función de que fueran lineamientos muy generales que permitirían que cada grupo que se asociara en un club tuviera una capacidad de iniciativa tremenda. Y esa capacidad de iniciativa además no podía limitarse por una estructura burocratizada. Sabemos que Martí, es decir, la dirección del partido eran dos personas, el tesorero y el delegado. Bueno, había gente que ayudaba, desde luego, mucha gente que ayudaba y que se fueron incorporando a ayudar, pero la dirección del partido eran dos personas, el delegado siempre Martí, el tesorero siempre Benjamín Guerra. Y lo movía además sobre la base de un principio de que esa unidad tenía que basarse en un ejercicio de democracia, pero no la democracia electoral de los Estados Unidos o de la Francia republicana o de las repúblicas latinoamericanas, donde inclusive ni siquiera funcionaban con esa periodicidad electoral que había en los Estados Unidos, en la mayoría de los casos, quiero decir. Se trata para Martí de que hay que buscar cómo trabajan en conjunto todos los emigrados de Tampa. Por poner un ejemplo, una ciudad. ¿Cómo pueden trabajar en conjunto si a lo mejor hay reservas entre unos y otros? Y yo tengo reservas contigo, Randy, pero me reúno con Luis. Y tú te reúnes con Ana. Y hacen un club. Y empiezan a trabajar juntos en función de partido. Se crea un cuerpo de consejo en cada localidad. El partido realmente la pensó muy bien para esos estatutos del partido, en el cual están representados todos los clubes de la localidad. Y de esos presidentes de cada club se elige por todos los miembros de todos los clubes un presidente de del cuerpo de consejo, pero todos están representados, de manera que pueden trabajar por sí mismos y pueden y deben trabajar en conjunto. Yo creo que ahí está algo en lo cual Martí estaba, yo diría que subvirtiendo el sentido de las repúblicas de la época, en que, digamos, se está buscando un verdadero ejercicio de votación sobre la base de que todos tienen similares derechos y estos tienen que ser respetados. Por eso, y quiero cerrar con esta idea que él maneja en los estatutos, perdón, en las bases del partido, lo dice, digamos, a veces con una riqueza de pensamiento que realmente llama la atención. Dice Martí, en uno de los artículos de las bases, que el partido no se propone perpetuar en la República, y va aclarando, con formas nuevas o con desechos de los anteriores, el espíritu autoritario y la composición burocrática de la colonia. Es decir, está contra el espíritu burocrático, la composición burocrática y el autoritarismo, sino fundar en el ejercicio franco y cordial de las capacidades legítimas del hombre un pueblo nuevo y de sincera democracia. ¿Por qué sincera? ¿Es que acaso entonces Martín nos está diciendo que hay democracias de las cuales se habla en la época? Y no. ¿Y por qué es de sincera democracia? Porque debe ser capaz de vencer, por el orden del trabajo real y el equilibrio de las fuerzas sociales, los peligros de la libertad repentina en una sociedad compuesta para la esclavitud. Aquí hay todo un análisis sociológico en el fondo
de la sociedad cubana esclavista hasta 1886, donde el componente, por supuesto, del racismo era muy fuerte y tenía que serlo en una sociedad que tuvo esclavos durante 300 y pico de años y que muy reciente era la eliminación total de la esclavitud. Entonces yo creo que este sentido de unidad Martí lo supo manejar adecuadamente para las condiciones cubanas del momento, pero además pensando hacia el futuro. Por eso vino a Cuba, no solo porque se sentía en el deber de que si él convocó a la guerra, como le dijo alguno de sus amigos en una carta, él tenía también que estar presente en ella, sino para organizar esa guerra en función de estos objetivos que ha trazado al fundar el partido y que se ha mantenido a lo largo de los años de su existencia, hasta que él llega a Cuba. Y en cuyas bases además planteaba esa unidad, no basada en la unanimidad, sino en la unidad de esos criterios diversos. Creo que también es parte de los elementos que acaba de discutir el Congreso del Partido, el papel que le corresponde al Partido Comunista como partido único en generar esa democracia, esa participación, esa diversidad de criterios en la unidad de acción de ese partido. Ana. Un concepto que defendió Martí incluso en Patria, cuando dijo que juntarse, esta es la palabra del mundo. Por eso creo que sería bueno, profe, doctor Toledo Sande, que nos explicara por qué cree que Martí siempre defendió la unidad en todos los sentidos, desde la práctica, como ya explicaba el otro profe, y bueno, también desde su pensamiento, su obra completa. Fue un gran defensor de la unidad, pero siempre me gusta añadir, ni amorfa ni acrítica. Es un sentido de unidad selectiva. Una selección, esa selección no se propone hacerla él, sino en gran medida se la confía a la realidad bien conducida. Es un hombre que siempre procura unir, porque además, partir incluso de esa gran contradicción que había en Cuba entre militarismo y civilismo, eso Martí lo resuelve, por lo menos teóricamente, con vistas a la práctica, lo resuelve cuando está aún andando la guerra. Cuando está aún andando la guerra y se proclama en España una primera república, efímera, insuficiente, y que desde luego aprovecha sobre todo para subir a la parada de la república, Martí dice, por cierto, que aquella república se alza en hombros del sufragio universal y la República de Cuba se ha alzado en hombros del martirologio, que está mejor defendido que con el sufragio, aunque para él el sufragio era muy importante. Llegó a decir en un apunte, para mí hay solamente dos grandes temas que me preocupan, la educación sexual de mi hijo y el sufragio universal. O sea, estamos hablando de eso. Pero está pensando con vistas a lo que después va a decir en las bases del partido, una sincera democracia. Quiere decir con esto que está devaluando implícitamente las supuestas democracias que ha reconocido en su tiempo. No porque no tuvieran costados positivos, sino porque eran todas insuficientes. Y muchas veces insinceras, ¿no? Pero él resuelve ya, frente a la República Española, ante la Revolución Cubana, dice una cosa en lo que hay que seguir hurgando, porque ahí está la consolidación temprana de esa madurez de Martí, porque uno dice Martí maduró, pero de momento se encuentra que cuando tenía 15 años dijo cosas que parecían de un hombre de 100 años, porque no olvidemos un detalle mínimo, era un genio, ¿no? Eso vamos a dejarlo de lado, pero era un genio, no estamos hablando de un funcionario inteligente, ¿no? Estamos hablando de un señor genial, que para nosotros es un genio, que para nosotros es un orgullo que sea un héroe nacional, pero que desborda una nación tranquilamente. Y frente a la República Española, ante la Revolución Cubana, Martí dice, en Cuba la insurrección es consecuencia de una revolución. Y se va a pasar toda su vida representando la revolución. Y buscando de la historia anterior de Cuba todo lo que pueda nutrirle ese pensamiento y salvando todo lo que pueda salvar. No es fortuito, no es un hecho casual que él procuró. Este era un hombre que tejía, era un férreo de la política, tejía. Lo que pasa es que él le dio por el bien, era un tipo que con esa astucia de Martí, solamente alguien con esa capacidad de bondad podía hacer el bien que hizo Martí. Si un hombre con esa astucia podía ser muy peligroso, pero él era la bondad total. Y cuando va a fundar el Partido Revolucionario Cubano, procura que se proclame el 10 de abril de 1892. ¿Por qué? Porque le rinde homenaje a la Asamblea de Guaymaro, insuficiente, con muchos defectos, porque fue el primer intento de civilidad de la nación cubana y el primer intento de someter la insurrección, no de someterla, sino de asumirla desde la perspectiva de la revolución. La insurrección tiene que representar una revolución. Y eso con el paso del tiempo, Martí lo va nutriendo, el estudio de la Guerra de los 10 años fue para Martí fundamental, incluso llega a decir, no solamente de apuntes, sino que llega a decir, voy a Cuba con un libro en la maleta,
yo tengo la esperanza de que algún día en algún rincón por ahí sería una maravilla. Pero, en fin, de todas maneras, si no aparece el libro, la lectura en Steck Hall, todos los textos de Martí, uno puede armar un libro, y de hecho se ha intentado hacer, sobre la guerra, sobre la revolución del 68, como decía, no guerra, con los textos de Martí, eso publicando. Ahora, eso, todo el mundo cuando habla de la unidad de Martí, echa mano, y me parece bien, porque es ineludible, a un discurso fundamental para la unidad de Martí, que es el del 26 de noviembre de 1891 en Tampa, cuando está allí fundando el Partido Revolucionario Cubano, este hombre que tiene un gran sentido de unidad, que quiere contar con todos los cubanos posibles, pero va a Tampa y a Cayo Hueso a decidir la fundación del partido, va a hacerlo entre los trabajadores, entre los más humildes, que él sabía que era, como citando a Ruskin, los mejores entre nosotros, el arca de nuestra alianza, el talí bordado de mano de mujer donde se ha guardado nuestra espada. Eso es que este es un hombre que quiere una unidad, la unidad mayor posible, pero está pensando que esa unidad parta de los pobres, de los más humildes, porque son los que han mantenido el ímpetu de la Revolución Cubana después de los fracasos, después de los reveses, de la muerte de Céspedes y Agramonte. Y entonces, cuando uno lee el discurso con todo y para bien de todo, hay una cosa que llama la atención. Martín no tiene voluntad exclusiva ninguna, pero el discurso está de principio a fin señalando a los que se autoexcluyen de la unidad revolucionaria. Eso no se puede desconocer. No vengamos con la unidad, con el modo como Grau San Martín citaba ese discurso, porque es una manera traidora de citar ese discurso, es una unidad selectiva. No porque Martí quiera seleccionar, sino porque los que le tienen miedo al negro, los que le tienen miedo a la guerra, los que pretenden amarrarse al pacto del San Juan y no al espíritu de Baraguá, los Lindoro, los Olimpo de Pisapapel, los Alzacol, a los que se suman los anisionistas, los autonomistas, los integristas, no, pero Pablo recordaba con razón la presencia de mambises españoles. Hay que recordar la presencia de voluntarios cubanos y la presencia de traidores cubanos. El primer tropiezo de Martí, el primer enfrentamiento político que le cuesta esta cárcel, es la carta a un cubano, a Patria. Hay que recordar eso. Por tanto, Martí no podía tener una idea ilusa de la unidad entre cubanos. Y va señalando lo que se autoexcluye. Entonces, me gusta siempre hacer un contrapunto, que me parece que es interesante hacerlo con el discurso que Martí pronuncia al día siguiente. ¿Por qué? Porque en primer lugar, a Martí hay que tratar de entenderlo lo más orgánicamente posible. Él decía que su obra era toda como un libro. Claro, yo me doy cuenta que no todo el mundo puede fajarse con las obras completas de Martí. En mi momento decía que había que salvarlo de sus obras completas, sí, había que hacer selecciones, acercamientos, para que la gente pueda entender aquello. Pero Martí es un todo orgánico, de principio a fin. Claro, un todo orgánico siempre tiene registros, siempre tiene notas. Y al día siguiente pronuncia un discurso que muchas veces se cita como excluyente, y es el discurso más abarcador de Martí, que es Los Pinos Nuevos. Mientras en Con Todos y Para Bien de Todos va señalando los que se autoexcluyen de ese todos, en Los Pinos Nuevos está cuando él dice que pasamos ayer por un bosque que estaba quemado y había unos, dentro de aquellos árboles quemados, había unos racimos gozosos de pinos nuevos. Dice, esos somos nosotros, pinos nuevos. ¿Quiénes son nosotros? José Francisco Lamadrid, que siempre me gusta decir que tenía 1000 años, Máximo Gómez, que tenía 14 o 15 años más que Martí, Antonio Maceo, que tenía 7 años más que Martí, Martí, que tenía 38 años, estaba por encima de los límites burocráticos que había establecido cuando se acababa la juventud. A mí me da mucha risa, ese joven hasta los 35 años. Usted hasta a los 25 años es lo que va a hacer, o no es nada a los 50 años, ¿no? Entonces, ¿y quién es más? Y jóvenes, más jóvenes que Martí, que tenían 15 años, aquel jovencito que decía, no entendía lo que decía, pero estaba dispuesto a dar la vida por él. Quiere decir que no entendía, porque nadie da la vida por lo que no entiende. Ah, no entendía metáfora, metáfora, imagen, imagen, parábola, parábola. Entendía el sentido de Martí, estaba dispuesto a dar la vida por aquella revolución. Eso eran pinos nuevos. Cuando hoy yo oigo decir los pinos nuevos, refiriéndose a los jóvenes, me parece bueno. Si quiere decirse, por lo menos, porque sepamos que no es correcto, que no es la interpretación plena de ese texto de Martí. Quisiera recordar en este momento a Diana Abad, una profesora que murió hace pocos años, que no se la ha hecho poco tiempo, que no se la ha hecho quizás el homenaje que merece, que era una de las personas que insistía en esta idea. Esos somos nosotros, pinos nuevos. Los que aceptan el proyecto nuevo son nuevos, son pinos nuevos. Los jóvenes, como Nicolás Heredia, que fue a Nueva York a decirle a Martí que no tenía sentido que él se sacrificara para la guerra, porque no había atmósfera de revolución en Cuba, y aquí le dice, esa es la diferencia entre usted y yo, joven. Usted ve el subsuelo, usted ve la atmósfera y yo veo el subsuelo. Ese joven no era de los Pinos Nuevos, y era joven. O sea, yo creo que es bueno que tengamos esto en cuenta,
porque para que veamos el sentido de unidad y Martí, como cuando parece que va, cuando una gente piensa que está estableciendo una división generacional, no, está haciendo una unión plurigeneracional. Los pinos nuevos son los que asumen el proyecto. Hoy en Cuba tiene derecho a sentirse pino nuevo, a sentirse revolución nueva, el señor de 100 años, 120 años, que abraza la vocación de defender, transformar, salvar y limpiar la revolución cubana, y el joven, y el niño de 10 años, y el niño de 14, y el adolescente de 16. Yo creo que eso hay que partir por ahí, porque si no, llegamos a tener una idea absurda de un concepto unitario de Martí que no tenía nada de absurdo. Por eso funda el partido, porque claro, no fundó un partido único, fundó un partido solo para los revolucionarios, porque para una sociedad donde había otros partidos. Y entonces, pero los revolucionarios sabían que tenían que unificarse en un solo partido, porque si se desunían estaban perdidos. Es una lección para los movimientos independentistas de hoy día. Cuando yo voy, por ejemplo, a un pueblo hermano como Puerto Rico y veo 8, 10, 15 o 16 organizaciones independentistas, digo, el imperio está seguro. Tenemos que fundar varias organizaciones. El imperio está seguro, porque cuando estén más divididos, más seguro está el imperio. Yo creo que eso quería más o menos redondear un poco ahí, quizás si me extendí demasiado. La unidad como elemento fundamental, pero usted habla con todo y para que viene todo un concepto tan manipulado y que me gustaría retornar sobre él. Pero ya que habla de los jóvenes, sí, quiero recordar algo que transmitimos aquí hace un tiempo en la Mesa Redonda. Fue un estreno en la Mesa Redonda, un aporte que nos hizo el Instituto de Historia de Cuba. Un joven en aquel momento, después general de nuestras guerras de independencia, la Unidad del Castillo, hablando y recordando a José Martí. Era un hombre alto, de una mirada inconfundible, tierna, candorosa al mismo tiempo, y que lo acariciaba uno desde que le dirigía la primera iluminación de sus ojos. Muy interesante. Él, cuando salimos, tomó un cepillo y nos sacudió la ropa, primero a los generales y luego a mí. Pero viendo que mis zapatos, como de costumbre, estaban descuidados y contenían polvo, se agachó y cuando, sin que pudiera yo impedirlo, me sacudía el polvo de mis zapatos. A mí me pareció entonces, y desde entonces me ha seguido pareciendo igual, que Martí era el Cristo de la patria. Cristo lavando las pies a sus discípulos no fue más grande que Martí aquel día que limpió el polvo de mis zapatos. Esos gestos eran muy sencillos y muy habituales en él, ¿verdad? Muy habituales en él. Martí parecía no darse cuenta ninguna de su inmensa superioridad. Cuando salimos de allí, estábamos todos tan entusiasmados que el general Carrillo le dijo a Serafín, ¿no ves? ¿No decía yo que no debíamos presentarle a este muchacho a Martí? Porque iba a salir como ha salido ahora, dando vueltas de carnero. Bueno, ese me recuerda a alguien más cercano, alguien que era como Martí, capaz de atrapar y de también pues transformar. Y esa es parte de ese misterio que nos acompaña, que se llama José Martí, como decía Cintio, decía también Lezama. Y creo que es parte de esa atracción que sigue siendo Martí también para los jóvenes que tienen que seguir haciendo la revolución. Pero hablabas, Toledo, del discurso con todos y para el bien de todos. Y el con todos y para el bien de todos ha sido ciertamente de alguna manera en estos tiempos tratado de manipular, de utilizar como quiénes y cuáles son las fuerzas de la revolución. Ese con todos y para el bien de todos de Martí, ¿a quién convocaba? ¿A quiénes convocaba Martí? ¿A quiénes incluía en ese con todos y para el bien de todos? Bueno, era una convocatoria amplia, por supuesto, una convocatoria, y no olvidemos una cosa, existe en todo movimiento político revolucionario, existe una masa general que se nuclea alrededor de un proyecto, de una idea, existe una vanguardia y un hombre como Martí está por delante de la vanguardia. O sea, vamos a hacer alguna asociación con nuestros años recientes y sabemos que siempre hay alguien, el líder del grupo, está por delante de la vanguardia. Ese hombre sabía que había muchas cosas que seguir, que había muchas cosas que hacer y que había muchas cosas en las cuales había que ceder, porque una revolución no es verdad que Martí dijera que la revolución es el arte de lo posible. Algún funcionario cubano citó eso para justificar medidas concretas que había que tomar en Cuba, que podían ser muy necesarias, pero no me la justifique con eso, porque eso no lo dijo Martí. Será atribuido a Aristóteles, a Churchill, a Maquiavelo, que posiblemente sea muy, por lo menos muy maquiavélico. No quiere decir, para Martí la política no era el arte de lo posible.
era el arte de lo que había que plantearse hacer, pero al final hay que hacer lo que es posible hacer. Incluso alguna vez, muy pocas veces, porque un político que está haciendo una revolución que aún no ha triunfado, que no se ha dado, no puede hablar de la posible derrota. Pero Martí habló del posible deber de la revolución, del posible revés de la revolución cubana. Hay un artículo publicado en Patria el 5 de abril de 1890 unos días antes del tercer año del Partido Nacional Cubano, que es muy conocido, pero crece apenas se conoce. Y es un texto donde Martí estaba defendiendo la heroicidad, la tenacidad, no se puede echar el laurel en la olla, y la heroicidad no se puede echar en la olla en épocas difíciles, que hay mucha gente que echa el laurel en la olla en la primera ocasión y le pone un poquito de pimentón y le echa el laurel en la olla, porque lo que hay que hacer es la revolución lo mejor posible. Dice, es posible que ruede despedazada a nuestros pies la revolución, lo está previendo. Pero lo único que podemos hacer es hacerla del mejor modo posible, de modo que si no triunfa hoy, sirva de lección a la revolución que habrá que hacer en el futuro. Y es el hombre que está buscando la manera de hacer la revolución. Él sabía que había obstáculos tremendos, uno de ellos en los Estados Unidos, en el que no existía públicamente, pero que se ve que era uno de los grandes obstáculos, y se lo está diciendo Machado ya antes de su muerte, aunque no se refiere, en silencio ha tenido que hacer, no es su antiimperialismo, que era público, se refiere a que la guerra ya era fundamentalmente contra los Estados Unidos, contra eso es lo importante. Y cuando Martí pronuncia, con todos y para bien de todos, se cita, se prende, se enamora el lector y el que lo oye de esa frase final. Pero esa frase final es el saldo final de un discurso donde él está insistiendo entre los que no son partes de ese todo. No porque él no quiera que sean partes del todo, sino porque no son partes de ese todo. Los que están dispuestos a consumirse en el autonomismo, los que están dispuestos a consumirse en el anexionismo, los que están dispuestos a seguir siendo colonia de España, no son partes de ese todo. Los que ponen su bolsa, perdón, sus intereses por encima de los requerimientos de la nación y de la revolución cubana y de la patria, no son partes de ese todo. Y entonces, con lo que va quedando, que son los consecuentes, que son los ricos que se hacen la revolución, que son la inmensa mayoría de los pobres que se entregan a hacer la revolución, que son los que están dispuestos a sacrificarse por la revolución, los que están dispuestos a la unidad de cubanos de todos los colores, los que están dispuestos a los que no la tienen, los que aunque le tengan miedo a la guerra se van a poner por encima del miedo a la guerra, los que no son ni lindoros, ni olimpos de piso de papel, ni alzacolas, los que no son oportunistas, que era uno de los grandes peligros que tenía, decía Martí, de Idea Socialista, como tantas otras, con los oportunistas no hay arreglo, no son partes de ese todo, de Martí. Y al final, cuando quedan los que de verdad van a hacer esa revolución, van a apoyar la revolución de distintas maneras, porque no todo el mundo va a tener la misma participación en una revolución, no todo el mundo es la vanguardia que asalta el Moncada, pero también hace falta el que asalta el Moncada y hace falta el que le mande comida a los rebeldes, el que le lleve una carta, el que le sirve de mensajero, el que le cree el ambiente, el que le difunda la historia más soberana en las calles a la gente, eso es hablar de poder. Al final dice, con todos y para el bien de todos. ¿Con qué todos? Con esos todos que van a hacer la revolución. Y claro, una vez que se haga la revolución, también el bien debe ser incluso para los que no lo hicieron, pero no para los que van a estar contra la revolución, no para que van a hacer todo lo posible para que la revolución fracase, para que la libertad fracase, para que la independencia fracase, para que la autonomía, digo autonomía en sentido etimológico, porque hablando de independencia de Cuba fracase, eso no son partes. Habrá que darle todos los beneficios posibles, lo que por derecho le corresponda, lo que por derecho humano le corresponda, lo que por la ciudadanía le tiene que darle, pero no son parte de ese todo con los cuales hay que hacer la revolución. Ah, después para todos. Yo creo que eso es una diferencia que hay que tener, porque Martí no era en modo alguno tonto. Era demasiado brillante, como decía Doña de Castillo, que como que no se daba cuenta de su grandeza. No, Martí, claro, se daba cuenta de su grandeza. No podía ser tan inteligente, tan grande y no darse cuenta de lo grande que era. Incluso hay una carta del suegro en que él le dice, yo voy a garantizar la vida de Carmen, porque yo, Carmen me lo da todo, la ilusión de Carmen, la fuerza de Carmen, y no siento en mí ninguna de las manifestaciones de las existencias ordinarias. Era consciente de que era una criatura, no podía ser tan grande y no se cuenta de que era extraordinario, pero no se trata de que él lo desconociera, sino que él procuraba con su grandeza no lastimar a nadie, porque lo que se trataba era de hacer una revolución donde todos se sintieran parte de ese todo y donde no hubiera ninguno que le fuera a poner el pie encima a nadie. Yo creo que además Martí, esa reacción del muchacho Loynaz,
ese enamoramiento de los Ignacio con la figura de Martí, que lo pagó caro, porque el Ignacio tuvo tropiezo por tener esa... incluso con héroes de la patria tuvo tropiezo por tener esa veneración de Martí, con Martí o así Martí. Ese era el todo con el que Martí contaba. Yo creo que hay que tener eso en cuenta para que no nos roben con todo, para que no vengan los oportunistas de ningún signo, para que no vengan los acomodados de ningún signo, los que quieren coger la revolución hecha para sí, o los que quieren ampararse de las resoluciones, de las leyes, de lo que sea, para beneficio propio a expensas del pueblo, a apropiarse del contojo del pedagogo de todos. Y que sepamos que por encima del contojo del pedagogo de todos, luego, no siempre ninguna revolución ha logrado la pureza que quiere, porque las revoluciones no hacen lo que quieren hacer, sino lo que pueden hacer. Por eso hay que plantearle siempre mucho más. Hay que plantearse impedir la expansión de los Estados Unidos. Era imposible impedir la expansión de los Estados Unidos. Probablemente no se logró, pero de haberse planteado eso, existe una Cuba independiente. De no haberse alzado Puerto Rico, existe un Puerto Rico colonia. Y eso lo sabía muy bien, por ejemplo, don Ramón Eterio Betances, que quería que los puertorriqueños se rebelaran. Para rebelarse hace falta esa unión y esa unidad del con todo que estaban dispuestos a rebelarse y a apoyar a la rebelión. Así es. Y doctor Pedro Pablo, siguiendo por esa misma línea, ¿cómo ve el alcance de la obra ecuménica a la que se refería José Martí? Después de tantos estudios, a la luz de estos días. Sí. Pero quiero usar antes una palabra clave que Martí usa. Dígame. Para este problema de con todos y para el bien de todos. Exclusión. Y voy a usar su primer gran editorial en Patria. Perfecto. Cuando dice en nuestras ideas, para todos será el beneficio de la revolución. Está siguiendo, al parecer, ¿verdad?, el hilo de Tampa. A que hayan contribuido todos y por una ley que no esté en mano de hombre evitar, está previendo algo que va a ocurrir, los que se excluyan de la revolución, los que se excluyan, no los voy a excluir yo, ellos se van a excluir, por arrogancia de señorío, en otro lugar habla, donde habla de los alzacó, la palabra que me gusta mucho, habla del señorío napolitano, ¿te acuerdas? Bien. Por arrogancia de señorío o por reparos sociales, no quiero al negro, no quiero al obrero, son gente inculta o son gente esto o son lo otro, serán en lo que no choque con el derecho humano, excluidos del honor e influjo de ella, no recibirán el honor ni el influjo de esta república que estamos logrando, de esta revolución que estamos haciendo, aunque en lo que no choque con el derecho humano. Si Martín no está diciendo que los vamos a fusilar a todos, que los vamos a matar, que los vamos a decapitar. No. Pero no van a tener entonces las mismas posibilidades. Esta revolución no va a ser la de ellos. Va a ser la nuestra, la que estoy, como decía Luis, haciendo con estos pobres de la tierra. Pero es que este mismo principio, y ahora voy a lo que tú me preguntabas, es lo que también Martín maneja en su concepto de unidad latinoamericana. Porque, claro que, digamos, pensando en función de sociedades todavía mucho más complejas, quizás en muchos casos que la propia sociedad cubana, partiendo de los mismos problemas y de muchos más. A veces se habla de que Martí piensa en la unidad latinoamericana y habla de esto como si fuera o tuviera como un proyecto inmediato o a mediano plazo, una unión político estatal. No hay tal cosa. Lo que Martí sabe, y para eso le sirvió de mucho ejemplo la Conferencia Panamericana de Washington, en que los más diversos gobiernos del continente, algunos que inclusive después sirvieron a los Estados Unidos, algunos gobernantes que después sirvieron a los Estados Unidos, sin embargo, lograron mantenerse por un conjunto de factores que ahora no vamos a analizar aquí, en una postura en contra de lo que quería Estados Unidos, que era armar un bloque panamericanos, estaban de moda el pangermanismo, estaba de moda el paneslavismo, bueno, pues ellos querían hacer aquí el panamericanismo, como lo hicieron después, para en función y en servicio de los intereses de Estados Unidos. Entonces Martí está hablando de una unidad que en primer lugar se basa, en el caso de América Latina, en su identidad, en sus factores propios. Describió en un momento dado esta frase que me gusta mucho, cuando dice que una ha de ser, pues lo es. Fíjense qué juego de ideas. Una ha de ser nuestra América, esta América, del Bravo a la Patagonia, pues que lo es.
que lo es América, aun cuando no quisiera hacerlo, caramba, ¿qué nos está diciendo? Hay factores históricos, hay factores sociales que nos llevan y nos hacen necesaria esta unidad. Ahora, esa unidad no quiere decir, desde luego, que vayamos a estar dejando que prime en esa nuestra América gobiernos corruptos, gobiernos a servicio de los Estados Unidos, gobiernos tiránicos, gobiernos que no cumplen en modo alguno esta sincera democracia. Pero que inclusive puede ser que en un momento dado tengamos hasta que ponernos de acuerdo para poder afrontar el gran peligro que son los Estados Unidos. Hay personas que me dicen, bueno, ¿y cómo Martí, después de irse de México, cuando Porfirio Díaz tomó el poder, después va y lo busca? Bueno, Martí lo explica. Cuando se encontró hace unos años por Alfonso Herrera Frangiuti, recuerdas a nuestro gran amigo mexicano, que tanto nos ayudó a encontrar las cosas de Martí en México, ahí está la carta, en que Martí le dice con toda sinceridad, mire, usted nos tiene que ayudar a nosotros, porque Cuba independiente evitará que también por esta zona, por el este, sea un peligro para ustedes, los Estados Unidos, que lo tienen al norte, y siempre es un peligro para México. Y por eso usted es el que nos tiene que dar una ayuda en este sentido. Martín no se está entregando en manos de un gobierno que él piensa, evidentemente, que es un gobierno tiránico, sino que lo que está haciéndole comprender que los intereses de su propio país, no los de él, los de su propio país, pasan por la independencia de Cuba. Pero es lo mismo que hace cuando pasa por Dominicana y logran que el presidente Ulises Heros Lee dé una ayuda también para la expedición de Gómez y de Martí, porque le están explicando que también República Dominicana va a tener menos presiones sobre sí si hay una Cuba libre e independiente con una postura frente a los Estados Unidos. Entonces yo creo que ese sentido de unidad es en Martí. La unidad, lo que estaba hablando Luis también, la unidad posible, la unidad que hay que ir buscando, la unidad que hay que ir construyendo y donde el ejemplo cubano va a ser, digamos, decisivo. Porque va a ser una revolución, va a ser el acceso, como dijo él, gente, ¿qué cosa más grande? Hemos de lograr toda la justicia. Eso es lo que se plantea, toda la justicia. Es una enormidad lo que se está planteando Martí. No hay que trabajar para eso. Él sabía que no lo iba a lograr ni mañana, ni pasado, ni dentro de 4 años. Pero ese tenía que ser un objetivo permanente. Como yo diría que por suerte lo ha sido siempre de la Revolución Cubana. Sobre el concepto de unidad seguiremos hablando en esta emisión de Cuba Debate en la Mesa Redonda, pero ahora vamos a una pausa. Quédese con nosotros. Bueno, son las imágenes de las obras de Ernesto Rancaño que ahora también habitan en el Palacio de la Revolución y que nos traen al Martí también visto desde la obra plástica. Pero vamos rápido en estos minutos finales hacia nuestra sesión de entrevistas en la Mesa Redonda. Oscar Figueredo nos tiene una joven invitada y nos la estará presentando. Sí, muy buenas noches, Randy, para ti, para los amigos televidentes y radiovidentes que nos acompañan a esta hora en la Mesa Redonda. Y sí, como bien decías, tenemos a una joven invitada que también siente esa pasión por la obra de José Martí. Nos acompaña esta noche Lil María Pich Hernández, quien es, digamos, la presidenta de la Comisión de Relaciones Nacionales e Internacionales del Movimiento Juvenil Martiano. Muy buenas noches, Lil. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Una de las cosas que siempre hemos hablado en la Mesa Redonda y cuando se habla también de la historia y, por supuesto, de este pensamiento martiano, es cómo acercar a los jóvenes a Martí. Cómo despertar esa pasión que tú sientes, te conozco hace muchísimos años, y atraparlos. ¿Cómo es ese trabajo en el Movimiento Juvenil Martiano? ¿Cómo se acercan a las nuevas tecnologías? Bueno, primero creo que ese acercamiento de la figura de Martí a los jóvenes debe partir, digamos, de 3 elementos fundamentales y que hemos tenido presentes de manera transversal a lo largo de estos más de 30 años de trabajo del Movimiento Juvenil Martiano.
El primero es no ver la historia como algo acabado, sino como en permanente construcción. Solo de esa manera las nuevas generaciones van a sentirse parte del proyecto que se está construyendo. El segundo elemento es tener en cuenta la singularidad de Martí y tenerlo en cuenta porque es una realidad, no es solo parte de un discurso, es una realidad que Martí brota. Martí existe, es parte de la nación cubana. De hecho, no se trata de acercar a Martí a los jóvenes, sino que los jóvenes viven, como otras generaciones de cubanos, en un país creado por José Martí, donde la ética martiana existe. La idea del bien que flota sobre todas las cosas, esa idea del bien que describe Martí y que Fidel usa para describir a Martí, es una realidad. Y por tanto, creo que uno de los retos que tenemos desde el movimiento y desde otras instituciones de nuestro país es el de visibilizar estas iniciativas, estas maneras tan originales e incontrolables en las que Martí brota desde las diferentes generaciones de cubanos, desde los pequeños, desde las instituciones educativas y culturales, pero también en todos los ámbitos de la vida. Y un tercer elemento que siempre debemos tener presentes y que tratamos de defender desde el movimiento juvenil martiano y de la familia de instituciones martianas, intergeneracionales todas, es que la educación es un proceso fundamental de la cultura, de la formación de la cultura, no solo de la instrucción académica, sino de la formación de la cultura política, de la formación ciudadana, y que en el centro del proceso de educación está la figura de Martí y está la ética martiana. Teniendo estos elementos en cuenta, es que se desarrollan las actividades del movimiento, desde el ámbito comunicativo, desde el ámbito de proyección social y desde el ámbito del pensamiento. Pues el movimiento no es más que un grupo de jóvenes que son herederos de aquel compromiso de los jóvenes cubanos que en 1989 asumen la responsabilidad de continuar organizando los seminarios de estudios martianos, que ya se estaban desarrollando desde la década del 70 del siglo pasado. Y en un año tan singular en la historia de Cuba, tan de preámbulo, digamos, para una etapa tan difícil en la historia de Cuba, el año 1989, es que los jóvenes asumen este compromiso de llevar adelante el seminario. Y 30 años después, el movimiento juvenil martiano se ha diversificado enormemente y confiamos en que continúe siendo así. Y quizás agregar un cuarto elemento a estas premisas del trabajo del movimiento juvenil martiano, y que es lo siguiente: el proyecto socialista cubano de raíces martianas y marxistas-leninistas, ¿no?, los pilares de la ideología del proyecto, solo será irreversible en la medida en que nosotros lo defendamos y lo hagamos irreversible. De ahí que cada generación tenga como tarea comunicar lo que ha aprendido y dejarlo a las nuevas generaciones. Los profesores que han hablado acá son los profesores de mi generación, y nosotros en algún momento, la generación nuestra se convertirá y se está convirtiendo entonces en los nuevos maestros y en las nuevas personas, ¿no?, que llevarán la ética martiana a las nuevas generaciones. Y mientras defendamos este ciclo, podremos hablar de Revolución Cubana. Bueno, mientras tengamos este ciclo, podremos hablar de Revolución Cubana, y mientras tengamos jóvenes como tú que aman y piensan y sienten por esa obra martiana, por supuesto que vamos a continuar construyendo ese pensamiento. Bueno, muchísimas gracias, Lil, por acompañarnos esta noche en la Mesa Redonda, y continúe junto a nosotros. Gracias, Carito y Lil. Bueno, gracias, Oscarito, y gracias, Lil, aunque dicen Luis y Pedro Pablo que ellos siguen siendo pinos nuevos. Me quedan apenas un minuto y tanto, y me gustaría un tema que nos queda, Luis y Pedro Pablo, que no quiero soslayar, y es el uso, hablábamos de con todos y para el bien de todos, el uso de Martí, el uso de sus frases, el uso de su pensamiento, el uso y abuso de eso, cómo seguir enfrentando y cómo seguir pues abordando desde el estudio y desde las instituciones este tema. Bueno, en primer lugar, hay que usarlo bien, no se debe abusar de Martí. Una vez me preguntaron qué hacer para estimularlo, y vamos a prohibirlo, porque como no se puede prohibir, hay que difundirlo bien, ¿no? ¿Verdad? Te prohíbe algo y lo hace encantador, la gente va a buscar. Y si te empieza a abusar de algo, lo hace rechazo. Ahora, yo creo que Martí es un autor, de todos los autores hay que ser respetuoso y serio, pero si hay un autor con el que hay que ser respetuoso y cuidadoso, y debe haber una responsabilidad institucional en lo que se usa de Martí, en los textos que se usan de Martí,
y en eso le corresponde a todas las instituciones. Si uno, pues, si un programa de televisión van a usar una cita de Martí, deben comprobar si efectivamente es de Martí, si está bien escrita, si está bien así, porque una falsificación puede autorizar, puede deformar y autorizar una deformación de sentido. Yo creo que por ahí viene la cosa, y creo, y las instituciones que tienen responsabilidades concretas con Martí deben desarrollar, intensificar su papel. No un control dictatorial, ni mucho menos, pero sí una orientación para que se hagan bien, se difunda bien el Martí. En ese camino, Pedro Pablo, las obras completas, su edición crítica que ustedes trabajando, ¿cuánto puede seguir aportando en ese camino? Bueno, yo creo que puede aportar varias cosas. Pero en primer lugar, tratar de entregar efectivamente el texto que Martí escribió. Porque no es que hubiera mala intención, pero a veces había erratas. A veces no se entendía bien la letra de Martí y se ponía otra cosa, o aparecía de pronto un corrector que se creía que sabía mejor la lengua española que Martí y le cambiaba algo. Y por otro lado, cuando son manuscritos de Martí, esa grafía martiana es bien difícil. Es bien difícil muchas veces, porque Martí escribía a veces una línea completa sin levantar la pluma, y entonces aquello es una seguidilla de cosas que se enreda uno y no sabe bien qué es lo que está leyendo. Eso es un primer asunto. Lo segundo es que yo creo que tratar de entregar todo tipo de referencias que ayude a comprender el alcance de sus ideas, que puede ser dar información sobre una persona, puede ser por qué Martí está creando una palabra nueva de un neologismo, o cómo está transformando una palabra del inglés y asimilándola al español, por qué está manejando una fuente y no otra, de qué manera está sometiendo a crítica determinado asunto, utilizando los propios recursos a veces de los elementos que da el enemigo, vindicación de Cuba, etcétera. Yo creo que son elementos que pueden ayudar a comprender mucho mejor esa hondura, no solo la altura de Martí como escritor, no solo la altura de Martí como político y líder, sino también, digamos, la altura de ese pensamiento que está trabajando en función de Cuba, pero no solo de Cuba, sino también de América y del mundo. Por eso yo creo que Martí es cada vez más un hombre universal. Estamos viviendo tiempos de una gran crisis civilizatoria en la que, junto a los problemas económicos, ambientales, etcétera, 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 hay una profunda crisis de valores. Y está ocurriendo un fenómeno interesantísimo. Quiero cerrar con esta idea. Cada vez que uno encuentra personas que en el mundo, en personas de bien, que quieren un mundo diferente, que quieren un mundo mejor, un mundo más humano, empiezan a leer a Martí, terminan siendo fervorosos martianos. Eso nos ha pasado con personas en el Centro de Estudios Martianos de la India, de Sri Lanka, de Corea del Sur. Y fíjense que estoy hablando de países con culturas muy distintas y muy alejadas de las nuestras, para no hablar de América Latina. Yo soy feliz cada vez que veo que se edita Martí en lengua maya, en lengua quechua o en guaraní. Por eso sigue siendo el más universal de todos los cubanos. Sin duda, sin duda. Bueno, así mismo, con la premisa de que debemos continuar estudiando su obra, pues terminamos esta emisión de Cuba Debate en la Mesa Redonda. Como siempre, lo invito a informarse con Cuba Debate, a seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales y, por supuesto, agradecerles a todos nuestros invitados por acompañarnos. Discúlpenos algunos contratiempos al aire, pasa cualquier programa en vivo, y nosotros pues los invitamos a que mañana nos acompañen en Mesa Redonda sobre las vacunas. Así que mañana estaremos aquí de nuevo. Buenas noches.